You ready? Bueno, vamos abajo por acá rapidito. Buenos días, tengan todos. Bienvenidos nuevamente a Rewind. Esta versión es versión monólogo. Todos los demás están durmiendo, pero es sábado. Hay un montón de cosas que pasaron ayer en lo que fue la NBA y vamos a hablarlas ahora. Así que gracias a todos los que sintonizan el canal. Recuerden, bien importante, no importa la hora que usted ve este contenido. Si le gusta el contenido de este canal, pues mire, sencillo. Dele like a este video, suscríbase al canal y presione la campanita. Constantemente vamos a estar subiendo rewind a diferentes horas de la noche después de alguno de los juegos. Así que usted no se quiere perder el contenido de este canal. Bueno, pues haga lo que ya usted sabe. Presione la campanita. Bien importante, como siempre, daré las gracias a nuestros auspiciadores. Y voy a arrancar con el que hace esto posible, que es el que me da el internet. Y es la gente de Fuse Telecom. Internet rápido, seguro, confiable. Internet sin preocupaciones. Tienen planes desde $39.95. Si su internet no le funciona. Pues entonces llámalos al 787-953-3873 o lo puedes buscar en las redes sociales como Fuse Telecom. Así que arrancamos con ello, dándole las gracias, ¿verdad? Eh, por hacer esto posible. Y, y voy a arrancar rapidito con esto porque ustedes saben que las apuestas deportivas... Pues ya son legales en Puerto Rico. Y en parte de los Estados Unidos, que yo sé que mucha gente no ve en los Estados Unidos, sino están viendo en República Dominicana, llevan años allí. Pero la compañía número uno de apuestas deportivas en Puerto Rico, local, usted sabe que es Bollers, Ballers Sportsbook. Así que es bien importante que usted se registre a través de bollerspr.com. Aquí les dejo lo que es el cintillo. Escanea el QR Code. Ahí mismo se registra. Bien importante que su username cuando se registre y su password sean totalmente distintos para que no tenga problemas al registrarse. Una vez haga eso, pues entonces bien pendiente para que entonces usted pueda validar su cuenta, ya sea con nosotros en nuestra tienda de Borinqueños Towers o recuerde que por ahí viene el baloncesto Supernacional y hay varias franquicias del BCN donde usted va a poder ir a validar su cuenta con bowlers. Ya usted sabe que los indios de Mayagüez están con nosotros, los atléticos de San Germán está con nosotros, los criollos de Caguas están. Eh, con nosotros, y muy pronto le vamos a anunciar más franquicias que van a estar ya con lo que es Bowler Sportsbook. Así que eso es bien importante. Vamos a darle rapidito a esto para, para comenzar el análisis. Y es que ayer hubo un montón de juegos, pero voy a comenzar. Me llamó la atención mucho el juego de Filadelfia y Cleveland. Esto es un equipo de Filadelfia que sigue sin Joel en y aún así lograron dominar eh, 104.97. Este equipo de Filadelfia a mí me gusta. Y este es el equipo que yo tengo llegando a la final de conferencia con los Boston Celtics. Yo creo que este equipo de Cleveland, sabemos que es buenísimo, eh, ¿verdad? tiene El año pasado todavía tiene ese mono trepado en la espalda. Ellos choquearon en playoffs. Donovan Mitchell también. Era uno de los equipos más calientes entrando a los Star Breaks, saliendo de los Star Breaks, pues ya a Filadelfia. Se la echa adentro, Tyrese Maxi, 24.7 rebotes, 5 asistencias, 2 tilts, 104.97. Ganó el equipo de Filadelfia. De que yo entiendo que este equipo de Filadelfia, una vez le llegue Joel en pues deben volver a la normalidad y todo debe estar bien. Otro equipo que volvió a la ruta ganadora, bueno, pues son los Clippers. Ustedes saben que los Clippers perdieron contra Oklahoma City en el primer juego viniendo del All-Star Game. La realidad es que este equipo de... Cuando nosotros miramos este equipo de los Clippers, este equipo de los Clippers lo tiene todo. Pero no son nada si Kawhi Leonard no los carga. Y esa es la verdad. Ellos tienen a James Harden, que viene siendo su guard Ellos tienen a Paul George. Ellos tienen todo eso. Sin Kawhi Leonard siendo Kawhi Leonard, este equipo es nada. Ayer fue Kawhi Leonard. 24 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 Stillion Block. Cuando este animal hace esto. Es bien difícil en esta liga que alguien se le pueda parar a un equipo que él está. Porque lo hace defensivamente todavía, lo puede hacer ofensivamente sin ningún tipo de problema. Es un jugador con alto nivel de IQ, no comete 10 overs, no demanda tanto la bola, es pasivo y es un líder por ejemplo. Eso es todo lo que él hace. Así que ayer vencieron a los Grizzlies 101-95. Usted sabe que los Grizzlies entregaron la temporada... Una vez regresó ya Morán y dijeron que se iba a operar, así que ellos lo dejaron ahí. Eh, uno de los juegos que me sorprendió es los Phoenix Suns. O sea, no puedo ni creer que Phoenix. O sea, vamos, vamos a ver, claro. O sea, usted en los Phoenix Suns se, ha, se, se le echó adentro el equipo de Dallas con Luca Donchi, que le metió todos los puntos del mundo. Y usted va a Houston y choquea también. Inclusive Kevin Durant falló dos tiradas libres. Con el juego ahí todavía con posibilidades, falló. Kevin Durant metió 28 puntos con 11 rebotes, pero Javari Smith 22 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 2 estilos un block. Este equipo de Houston no ha sido lo que yo esperaba. Yo, yo pensaba que este equipo defensivamente iba a ser mejor trabajo, pero la desilusión más grande tiene que ser arrancando después del All-Star Break este equipo de Phoenix. Yo sé que no tienen a Bradley Bill, pero usted me va a decir a mí que usted no le puede ganar a un equipo de Houston. Después de venir de una derrota con Dallas. Cristo Santo, pero entonces qué estamos haciendo allí en Phoenix. Ellos están utilizando a Volbol, o sea, este equipo, todo el mundo sabía que este equipo iba a estar falto de piezas, pero para ganarle a Houston ustedes tienen lo suficiente. Y Kevin Durant metió unas pelotas de bolos en este juego. Increíble. Pero entonces falló dos tiradas libres en el clochete y perdieron 114 a 110, así que ese equipo de Phoenix 33 y 24. Hay que estar bien pendiente porque este equipo está ahí, entre los equipos que tienen posibilidades de no caer en el Playing Tournament, pero como han empezado después del All-Star Break, uno no sabe lo que vaya a suceder con ellos. Oklahoma City le dio una rosca a Washington, ni siquiera vale la pena hablar de ese juego: 147 a 106. El equipo de Oklahoma City está segundo en el oeste, pero está. Ya mismito vamos a estar hablando de lo que son los standings, pero está ahí, está ahí al lado de ese equipo de Minnesota que perdió ayer. Vamos a hablar de eso ya mismito, pero vamos a vamos al juego de Minnesota y Milwaukee. Me interesa mucho hablar de este juego. Miren, ustedes saben que yo sigo insistiendo en que este equipo de Minnesota tiene todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita para ser uno de los dos finalistas en el oeste. Para llegar a las finales de conferencia. Esa es la realidad. Que lo vayan a hacer es otra cosa, pero ellos tienen todo lo que se necesita. Defensivamente, este equipo es elite. Ofensivamente, no son elite, ofensivamente no las tienen todas, pero esto es uno de los equipos con mayor diferencial de puntos entre los que ellos anotan y los que ellos permiten. La diferencia es abismal. O sea, este equipo es sólido cuando nosotros hablamos defensivamente. El problema que tiene Minnesota ahora mismo es el maldito tercer quarter. Ayer el equipo de Milwaukee arrancó, o sea, terminó ese tercer quarter en un run 20 a 2. 20 a 2. Yo solamente le voy a decir, el tercer quarter se acabó 36-13. Ahí está el problema de Minnesota, ese maldito tercer quarter que usualmente cuando ellos lo dominan como ofensivamente tienen problemas en el cuarto quarter, ellos siempre patinan, pero logran ganar. Pero si ellos choquean en el tercer quarter, no tienen break. Y ayer ellos choquearon contra un equipo de Milwaukee, que Gianni les encajó 33, con 13 rebotes, 5 asistencias, un steal. Y Damian Lillard metió unos bolos. Porque sí, este equipo de Minnesota, Cal antonita Towns, calentó, empezó a meter el triple, metió dos o tres triples en el cuarto quarter, puso bien. El equipo de Minnesota dominó el cuarto quarter 37 a 25. Pero cuando usted permite 36 puntos en el tercer cuarto y usted solamente anota 13, pues usted sabe que hizo el ridículo. Ellos anotaron 27 en el primer quarter, 30 en el segundo quarter. O sea, este equipo de Milwaukee te va a permitir meterle. Todos los puntos del mundo. Porque todo el mundo sabe que ese equipo de Milwaukee, a pesar de que ahora tienen a Doc Rivers y que en los últimos juegos han, han mostrado señales de vida de que defensivamente lo pueden hacer, yo no creo que los 13 puntos que anotó Minnesota en ese tercer quarter fue exclusivamente por la defensa de Milwaukee. Fue sencillamente que la abuela no se metió. Mala selección de tiros, turnovers. Y entonces le costó... El juego. El equipo de Minnesota hizo 13 tenovers eh, en el juego. Permitieron. Eh, quiero ver un poquito aquí los offensive rebounds. Y, bueno, dominaron los rebotes ofensivos. Dominaron los rebotes. esto es un juego que debieron haber ganado. Debió haber ganado el equipo de Minnesota. Considerando el hecho de que para ellos. A diferencia de Denver o a diferencia de los Clippers. Para Minnesota tener home court advantage durante todos los playoffs. Debe ser vital si es que ellos quieren llegar a finales de conferencia. Yo creo que ellos en la carretera van a tener graves problemas. En casa, en donde fue este juego, que se los clavaron. Yo entiendo que ellos deberían estar eh, mucho mejor en los playoffs, pero ayer el equipo de Giannis y eh, Damian Lillard y Doug Rivers hicieron el trabajo 112 a 107. Damian Lillard metió unos bolos increíbles, pero aún así. Eh, a pesar del push que hizo Minnesota, ese tercer cuarto les costó el juego, así que se la vieron y perdieron. Eh, en el otro jueguito de los que estuvo interesante ayer, Golden State volvió a ganar. Este equipo de Golden State está caliente. Este equipo de Golden State, yo lo hablé en la garata. En la garata, antes de que nos fuéramos de radio, yo lo hablé y dije que este equipo de Golden State. Había que tenerlo de cerca. Claro está. No es un equipo que va a ganar el Oeste. No es un equipo que va a ganar el campeonato. Pero es un equipo que va a hacer daño en posicionamiento para los playoffs. Yo creo que ellos tienen una gran capacidad de poder establecerse en lo que es el playing tournament. Y van a ir a eso. Porque ellos no van a llegar. A sexto lugar ni a quinto lugar en el oeste. Ellos se van a mantener 7, 8, 9 y 10 peleando con los Lakers y los demás equipos que están ahí. Dallas hay un equipo que está caliente. Hay que verificar si ellos siguen jugando a este nivel. Hay que ver qué pasa con Phoenix. Como le dije, Phoenix viene perdiendo los primeros dos juegos después del All-Star Game. Así que hay que mirar eso también. Pero este equipo de Golden State está interesante. Ellos hicieron el cambio de enviar a Clay Thompson al banco. Él, al parecer, no le molesta. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo veo a Clay Thompson contento, en el banco, haciendo chistes, este, este chamaco por, por Sigmik, está metiendo el triple y lo mete abierto. ¿Qué es lo que no está haciendo Clay Thompson ahora? Clay Thompson te mete canastos difíciles, Clay Thompson hace varias cosas que todavía usted dice, coño, Clay Thompson la tiene. Pero por alguna razón, ese triple que era automático antes, que usted decía, no, este... Este triple de Clay Thompson se va a meter. Ese lo está fallando. Ayer metió un bolo grandísimo. A pesar de que el equipo de Charlotte trató. Este es un equipo que tiene solamente 14 victorias. Es un asco. Este equipo de Golden State eh, mejora su récord a 29-26. Ganaron 97-84. Eh, Kuminga, Por destacarlo. Porque realmente Stephen Curry lo que me dio fueron 15 puntos. 6 puntos, 7 rebotes. 6 asistencias, 2 steals. Y tres blocks. Kuminga pasa a ser un jugador. Y ustedes vieron la extensión que le dieron a Steve Kerr, que lo convierte en la extensión más jugosa en la historia eh, de la NBA. Eh, es merecido por lo que ha hecho con el equipo de Golden State. Y el hecho de, de que este equipo, algo me dice que va a estar jugando muy bien. Pero Kuminga tiene mucho que ver. Cuando este tipo viene jugando bien, cuando este tipo viene llenando el stat line, rebote, steals, blocks, no hace estupideces ni brutalidades. Este equipo es... Increíble. ¿Por qué razón? Porque le da versatilidad. Algo que este equipo antes dependía de solamente Terimon de Green. Y Kuminga se ha convertido en ese jugador junto a Andrew Wiggins que puede hacer que este equipo de Golden State eh, mejore defensivamente. Ayer solamente le permitieron a Charlotte 84 puntos. Golden State solamente anotó 97. Si usted me pregunta, esto parece un juego del 1994, pero. Importante para todos los fandigos de Golden State, ellos ganaron y yo creo que esa es la parte más importante de esto. Antes de moverme a hablar de los Lakers, pues quiero que sepa que la gente de Dominos extendió una oferta que ellos tienen de dos pizzas medianas de un ingrediente: los pepperoni cheese bread que están en la madre y un botellón de Coca-Cola de 1.75 litros. Por 2499. Así que si este fin de semana, este sábado, hoy o mañana domingo, usted tiene el deseo de comer pizza, pues recuerde que Dominos tiene esta oferta de dos pizzas medianas de un ingrediente. También puedo ordenar, obviamente, dentro de esa misma orden, los pepperoni stuff y bread que están en la madre. Y el botellón de Coca-Cola de 1.75 litros por 2499. Recuerde que puedo ordenar a través de Dominospr.com. Vamos por acá hablar un poquito del equipo que todo el mundo quiere hablar, que son obviamente los Lakers. Antes de ir allá, el equipo de Denver ganó 127 a 112 al equipo de Portland. Todo el mundo sabe que este equipo de Denver se espera que haga un, un, un run en lo que es el oeste. Es bien importante. Para ellos, eh, estos equipos que ahora mismo tiene encima de ellos. Y voy a buscarla acá rapidito porque yo creo que esa parte es bien importante. Cuando nosotros hablamos de los standings en la NBA, es bien importante hablar porque ahora mismo, cuando nosotros miramos el oeste, el equipo de Minnesota sigue primero, pero está en empate con Oklahoma City. Eso es importante. Yo creo que el, ellos están en empate en el tiebreaker, así que se queda Minnesota número uno. Los Clippers están número tres. Y ese equipo de Denver está número 4. Pero el equipo de Denver está número 4, pero está atrás solamente medio juego de lo que es el equipo de los Clippers. Esos cuatro equipos es bien importante porque garantizan lo que es Home court Advantage en esa primera ronda. Pero ya cuando te muevas a la segunda ronda, equipos como Oklahoma City y Minnesota que son jóvenes van a necesitar el Home court Advantage. Si es que ellos van a querer ganarse ya sea los Clippers o Denver. Por ahí vienen, como le dije, Dallas. Que Dallas tiene 8 y 2, han ganado 7 juegos consecutivos. El equipo de Golden State, del que estábamos hablando casi ahora, lleva 3 juegos en línea. Así que es importante lo que haga ese equipo de Denver, que obviamente en su casa juegan para 22 y 5, pero es un equipo totalmente distinto en la carretera porque juega para 16 y 14. Así que no es tan sencillo como que Denver es el, el campeón defensor. Y va a ir a la carretera y va a dominar sin ningún tipo de problema. Eso no, no funciona así. Y específicamente con algunas piezas como Bruce Brown, que ellos perdieron el año pasado. Y a pesar de que este equipo sigue insistiendo que tiene todo para llegar a finales de conferencia, hay que mirarlo. Hay que mirarlo con calma. Porque tienen todo, no significa que vayan eh, a llegar. Pero ayer dominaron 127-102. un equipo de Portland, Nicolas Jokic. Este stat line parece de 2K. 29 puntos, 15 rebotes, 14 asistencias, 2 steals y un block. El que lo tenga en Fantasy Basketball se hartó ayer eh, con Nicolas Joki, que jugó espectacular. 38 y 19 es el récord ahora de Denver. Que como le dije, está cuarto en, en el oeste. Y si la temporada terminara hoy, si la temporada terminara hoy, empezarían con una serie con los Pelicans que ellos deben dominar sin ningún tipo de problema. Yo creo que este equipo de Denver se va a mover un poquito más arriba. Pero están a medio juego de lo que es Minnesota y Oklahoma City. Vamos a hablar entonces eh, del equipo que todo el mundo quiere hablar, que son los Lakers. Ayer los Lakers jugaron contra eh, San Antonio y Víctor Wambayamba. Eh, sí, podemos, podemos decir que en ese primer quarter, el Victor Víctor fue histórico lo que hizo. Cuando miramos el stat line de él entre puntos, rebote, asistencia, o sea, este chamaco es buenísimo. Yo no creo que Víctor vaya a ser lo que todo el mundo dice, que vaya a ser el mejor jugador de la liga. Yo no creo que Víctor vaya a ser todo esto que la gente dice, pero creo que sí va a ser uno de los mejores 10 jugadores de la liga. Pudiera ser uno de los mejores 5 jugadores de la liga cuando todo su talento se abra. Miren este stat line: 27 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, 5 steals, 5 blocks. Impresionante. Lo que hizo Víctor anoche contra los Lakers. Anthony Debbie, entiendo que encajó 27 también, jugó muy bien. Pero también LeBron James en su regreso, 30.7, rebote 9 asistencia, un steal. Hay algo que yo no entiendo de estos Lakers. O sea, LeBron James no jugó el juego contra Golden State. Este juego a mí me hubiese, yo hubiese pensado que era, es en casa, que los Lakers hubiesen podido ganar sin él. Entonces no me juega el juego de Golden State, pero sí juega en casa. Contra el equipo de, de San Antonio. Que San Antonio tiene 11 malditas victorias en todo el juego. Esto, esto es exactamente lo que a mí me diabla de LeBron James. Yo entiendo que tiene 39 años, pero yo no entiendo la lógica detrás de esto. Vienes del All-Star Game, vienes de cuatro días de descanso. ¿Por qué diablos no jugaste contra un equipo de Golden State que cuando nosotros miramos el standing es el equipo que está debajo tuyo? O sea, tú le permitiste que ellos te ganaran medio juego en el standing para tú descansar ese juego y entonces, ¿qué es? Vuelvo y repito, no entiendo por qué rayos pasa esto porque entonces me descansas en ese juego contra Golden State, pero esto es lo que yo le voy a decir. Miren, miren, miren esta... Miren esta estupidez. Y es, es imposible que uno no se moleste. Es imposible que yo no me moleste. Descansa ese juego contra Golden State. Para entonces jugar 34 minutos contra San Antonio. Yo hubiese preferido. Y yo entiendo que te quedan más o menos igual en el standing. Pero no quieres perder contra Golden State. Que es el equipo que está debajo de ti. hay el Golden State ganó. Tú también ganaste. No pasó nada. Ese medio juego que perdiste contra ellos. Lo sigues perdiendo 34 minutos. Anthony Davis jugó otro nivel, 28 puntos, 13 rebotes, 5 eh, de ellos fueron ofensivos, es uno de los mejores reboteros ofensivos en la liga. Ayer lo hizo muy bien, no dio chapaleta. Austin Rice fue discreto. Eh, D'Angelo Russell sigue jugando muy bien, encajó 22, metió tres triples ayer en 7 intentos. Así que este equipo de los Lakers sigue, sigue, ¿verdad?, dentro de la inconsistencia. Pero si los Lakers quieren hacer algo, y escuche bien, si los Lakers quieren hacer algo, tienen que seguir dominando la pintura. El problema es que cuando no juega LeBron James, esos números en la pintura disminuyen un poco. Ellos le encajaron 58 puntos ayer, eh, el juego anterior a Golden State, le encajaron 60 puntos al equipo de San Antonio. Y ese tiene que ser el trend de este equipo de los Lakers que ayer intentó 27 triples. Eso es bien por debajo. Del promedio de la liga, y yo se lo voy a decir ahora mismo. Yo lo voy a buscar aquí. Eh, yo le voy a decir a usted ahora mismo cuál es el promedio. O sea, los Lakers son un equipo que intenta el triple, pero debe ser uno de los equipos que menos intentos de triple hace por juego. Y se lo voy a probar ahora mismo. Boston es, el, es uno de los equipos que más intentos de tres hace con 42. Dallas con 40 triple. Los Lakers ahora mismo son el último equipo. El equipo que menos triples intenta en toda la NBA son los Lakers, con 30. Anotan 11 de ellos tiran para un 36%. El hecho de que seas el equipo que menos triples intentas no significa que en cuestión de por ciento estés de la misma manera, porque cuando lo miramos, ellos están middle of the pack. Son número 14 en la liga, anotando el triple, con 36% lo estoy viendo por aquí, 36 casi 37% del triple. El problema es que no lo tiran tanto. ¿Por qué los Lakers no tiran tanto el triple? Bueno, porque ellos dominan la pintura. Dominan todavía con Anthony Davis, dominan todavía con LeBron James, dominan. Ellos tienen que dominar la pintura y esa es la única solución o esperanza que tienen los Lakers. Pero va a depender del tobillo de LeBron James, va a depender de que él esté en cancha los próximos juegos de los Lakers. No son juegos fáciles. No son fáciles. Le toca Oklahoma City. Le tocan los Clippers. Le toca Denver. Le toca Oklahoma City. O sea, ellos tienen un itinerario. Los próximos ocho juegos de los Lakers son bien, bien complicados. Vamos a buscarlos aquí rapidito. Para que ustedes lo vean. Los próximos juegos de los Lakers no son juegos sencillos. Y les voy a decir a los Lakers. Eh, Ah, pero estos son los juegos locales. No hay ningún problema. Déjame mirar por acá rapidito. Es a los Lakers le toca Phoenix mañana. O luego le toca eh, Phoenix mañana. Después le tocan los Clippers el, 20, el, el febrero 28. Eh, eh, o sea, ellos tienen el itinerario. No está nada fácil para ellos. Como le dije, febrero 25 tienen a Phoenix. Luego tienen a los Clippers, luego tienen a los Wizards el 29, tienen el 2 de marzo tienen a Denver, el 4 de marzo tienen a Oklahoma City, el 6 de marzo tienen a Sacramento, el 8 de marzo tienen a Milwaukee, el 10 de marzo tienen a Minnesota, el 13 de marzo tienen a Sacramento, el 16 de marzo tienen a Golden State. No crea que los Lakers la tienen fácil, ellos le toca un schedule sumamente difícil y van a depender de lo que haya haga LeBron James y si puede seguir Anthony Davis con el dominio en la pintura como lo ha tenido hasta ahora. Bien importante. Comienza el fin de semana y si usted está buscando ese carrito, pues quiero que sepa que la gente de Chrysler, Jeep, Dodge y Ram tienen lo que usted estaba buscando y mejor aún, porque usted sabe que este mes tiene un día más. Y quiero que sepa que qué va a hacer usted con ese día más. Bueno, pues yo le voy a decir Usted se va a dar cita a subir el Chrysler Jeep Dodge China más cercano que se pueda llevar la Jeep Grand Cherokee L o Summit, que usted siempre le ha querido, con un bono de 4.000 mil dólares. También ese bono de 4.000 mil dólares lo tiene el Jeep Wrangler 4xE o el Jeep Wrangler normal, no el eléctrico. Yo le recomendaría el eléctrico porque sabemos todo lo que le brinda eh, de seguridad. Tiene la misma pepa del Jeep Wrangler clásico. Pero en modo eléctrico, enchufable. Así que lo puede buscar también con bono de 4.000 dólares. Y si usted está buscando una RAM 1500, pues su Direct Chrysler Jeep Dodge y RAM hasta este 29 de febrero lo puede conseguir con un bono de 2.000 dólares. Así que visita tu Direct Chrysler Jeep Dodge y RAM. Yo le voy a decir algo: cuando yo miro todo lo que está pasando en la NBA, si usted es fanático de los Phoenix Suns, bueno. Pues este equipo sigue liqueando aceite. Si usted es fanático de los Minnesota Timberwolves, como a mí que me encanta, tienen que resolver sus issues en la segunda mitad. Cuando no choquean en el tercer quarter, choquean en el cuarto quarter, es un equipo que se le hace difícil anotar canastos fáciles. Pero tienen que conseguir la manera de hacerlo. De lo contrario, la van a tener difícil. Pero como defensivamente son tan buenos. Pues yo creo que ese equipo sobrevive. Oklahoma City está jugando muy bien. El equipo de Milwaukee se ve mucho mejor ahora. Eh, ¿verdad? Ese equipo de Milwaukee se ve mucho mejor ahora defensivamente. Pero hay que seguir eh, moviendo las fichas en ese equipo de Milwaukee. Porque si usted me pregunta a mí, no sé si este equipo defensivamente todas las noches puede hacerlo. ¿Y qué va a pasar ofensivamente cuando este equipo se mida a la élite del este? Ahí es donde yo creo el problema. Cuando ellos se midan a un equipo como Miami, a un equipo como Filadelfia, a un equipo como Boston. Es ahí que yo creo que este equipo de Milwaukee no tiene breaks. Esto es un equipo que yo lo veo eliminándose en segunda ronda. Vamos a hablar rapidito de lo que va a estar pasando hoy en BowlersPR.com cuando hablamos. De NBA, que es la parte importante. Hay varios jueguitos importantes. Los Boston Celtics juegan para mí. Este debe ser el mejor juego del día. Eh, ese, ese juego entre los Boston Celtics y los New York Knicks. ¿Por qué razón lo digo? Bueno, los Knicks defensivamente han estado jugando a otro nivel. Y usted quiere saber si este equipo de los Knicks es real o no. El juego es en New York. El juego es en el Madison Square Garden. Este juego me gusta por muchas razones. Defensivamente. Ambos equipos son duros. La línea de este juego favorece a los Boston Celtics ahora mismo, menos 7. Así que si usted le juega a los Boston Celtics, ellos tendrían que ganar por 7 o más. Para usted entonces, mínimo 7 hace un push, por más de 8 usted gana su apuesta. El over and under es 2.24. Si usted me pregunta a mí, yo me iría under. Yo creo que estos equipos van a anotar menos de 2.24. Así que si usted está pensando hacer su apuesta en bowlerspr.com, pues eso está ahí para usted. Me gusta también la línea de los Orlando Magic, es menos 7 el spread. Si usted me pregunta a mí, Orlando le va a dar una escalpiza al equipo de Detroit, yo la cojo. Sin embargo, mire qué interesante, el over and under entre el juego de los Boston Celtics y los New York Knicks, que es 2.24, es básicamente el mismo eh, que es 2.25. Yo miraría en ese juego de Orlando y Detroit miraría over. Y entonces yo creo que Minnesota, que juega hoy contra los Brooklyn Nets, va a salir esta noche a hacer el trabajo que no hicieron ayer. Yo creo que ellos tuvieron oportunidad de ganar el juego en ese cuarto quarter, pero cayeron en un roto demasiado grande en ese tercer quarter eh, contra el equipo de Milwaukee. Hoy, cuando miramos el over and under, ese over and under está en 2.17. Yo voy a coger ese under en el juego de Minnesota y Brooklyn y también voy a dar a Minnesota, voy a coger el spread de menos 8 para ganar esta noche. Así que recuerde, como les dije, aquí les dejo el QR Code. Pueden escanearlo y registrarse en bowlerspr.com y validar su cuenta en nuestra tienda de Boring Kent Towers. Como les dije, bien pendiente, porque una vez comience el baloncesto supranacional, van a haber varios equipos de baloncesto supranacional en donde ustedes van a poder validar su cuenta. Les dije, y ahorita lo olvidé, puede hacerlo con nosotros, con los indios de Mayagüez. Va a poder hacerlo con nosotros, con los atléticos de San Germán. Va a poder hacerlo con nosotros con los leones de Ponce. Va a poder hacerlo con nosotros con los criollos de Caguas. Somos la casa de apuestas de todos esos equipos en el baloncesto supranacional. Así que, bien, pero bien pendiente, porque van a poder validar sus cuentas ahí y pendiente a todas nuestras actividades. Y si Bowlers va a estar visitando su pueblo. Importante, regístrate si estás viviendo en Puerto Rico en Bowlers.com pr.com. Gracias a todos nuestros oficiadores. Esto fue Rewind. Vamos abajo. Mm -hmm.